Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Tercera semana del tiempo de Pascua. Llegó a amar a a de ella. guatajina, coñan de Esta vida de resucitados. Y ponango, vea, lleva la niña mi dumibeña de Eru, Vive, Allá es esa. Hechos de los apóstoles nos está acompañando este libro, la meditación, la comunidad cristiana. Va a a de la niña de la pena, porque hechos de los apóstoles con la fuerza del Espíritu Santo es la comunidad ahora resucitada la que va orientando su propia vida transmitiendo la misma fuerza de la resurrección estamos en el capítulo 6 versículo 8 al 11 Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y signos en el pueblo algunos miembros de la sinagoga llamada de los libertos, como también otros originarios de Sirena, de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia, se presentaron para discutir con él. Pero como no encontraban argumentos frente a la sabiduría y al espíritu que se manifestaba en su palabra, sobornaron a unos hombres para que dijeran que le habían oído blasfemar contra Moisés y contra Dios. Así consiguieron excitar al pueblo a los ancianos y a los escribas y llegando llegando de improviso lo arrestaron y lo llevaron ante el Sanedrín. y así continúa esta historia queridos amigos y de hechos de los apóstoles acciones del cristiano que es resucitado tercera semana ramo intento enseñan de enseñamos y curipeñan de llegar allá de aisha ore y es lo que está haciendo Esteban y la comunidad cristiana. Pero aquí, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, del 8 al 15, nos está mostrando cómo la dificultad comienza a crecer, queridos amigos, cuando decimos la verdad y cuando comenzamos a vivir de acuerdo al proyecto de Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo. Y el Espíritu Santo. Amén.